Ya reforzamos el chasis autoparte del auto. John trabajará en una configuración de suspensión moderna a la altura de la potencia extra del motor LS. Las ruedas están a la altura que van a tener al andar, como quiere Bill. Tomaré las medidas hacia el centro para poder pasarlas a la mesa de trabajo y empezar a armar los brazos de controles inferiores. 8.9 centímetros del centro. Esto debe quedar precisamente aquí. Luego haremos las barras. Debe enfriarse. Está súper caliente. Bueno, en caso de que estén pensando que el cojinete no debería entrar tan fácil, les contaré que este en particular está lijado para poder meterlo y probar. A la hora del ensamblado final, usaremos una sin modificar que entre a presión. Suele bastar con probar una vez. Ya tenemos el brazo inferior montado y atornillado al travesaño y al husillo. Además de tener la rueda centrada y a la altura a la que queremos, ya podemos pasar al brazo de control superior y a los puntos de montaje del chasis. ¡Qué lindo! De acuerdo, hora de soldarlo, instalarlo y darlo por terminado. Ahora que el brazo superior está instalado, cortaré 8 piezas que unirán el chasis a los casquillos del brazo de control superior. Ya está todo soldado y los brazos quedaron fijados. Presionaré la suspensión al tope hacia arriba y hacia abajo y giraré la rueda a la izquierda y también a la derecha. Gira muy bien y no roza con nada. Veamos qué tenemos por aquí. Cuando John trajo su MGC, hablamos un poco de lo que quería hacerle al auto y me dijo que le gustaban mucho los autos clásicos de carrera, esos de los años 60 estilo Le Mans. Los que más le gustan son los autos de golf en celeste y naranja. Por eso, me parece, sabes, fundamental que la estética tenga guiños al pasado con vistas hacia el futuro. Va a ser algo crítico. En verdad, creo que este celeste grisáceo es el color perfecto para el auto de John, combinado con este naranja Lamborghini con el que pintaremos el motor, la transmisión y las mordazas. El acento de color perfecto en lugares específicos será clave para todo el diseño del auto. Ahora que ya elegimos los colores, John seguirá con los interiores y luego el tablero. Uso este material acolchado para esconder las costuras. Si no lo forro con esta espuma, el tapizado queda abultado y queda horrible. No luce bien al principio, pero una vez que le pasas la lija, la trabajas y queda suave y pulida, se convierte en la superficie perfecta para tapizar, muy plana y homogénea. ¡Oh, qué suavidad! Es como acariciar un gatito. Ok, desenrollemos el cuero. El color del cuero que elegimos tiene más azul que el auto y hará que resalte el tono de la pintura. Es como jugar al Tetris. Ya coloqué todas las piezas y ahora las calcaré. Utilizo un marcador cuya fibra inserté en un rodamiento para dejar cierto margen. Así después es más fácil de coser. Y por último, me siento aquí un buen rato a coser todas las piezas. Ok, ya está terminada la funda. Un poco de pegamento y tapizaremos el tablero. Comenzaré por meter las costuras y luego iré forrando toda la pieza con la funda de tela que cosí. Hay que tener presente que cada vez que te sientas al volante de un auto, ves el tablero de frente. Así que tiene que quedar perfecto, porque si no, se notará, y se notará cada vez que se use el vehículo. Esta es la parte que menos me gusta. Unos lindos medidores retro para un auto retro. Algo que quiso conservar del auto es la vibra de auto de carreras. Por eso quiere medidores individuales. Estos son minimalistas y como de carreras. Ok, ya terminamos el tablero. Lo tapizamos. Quedó muy bien. El siguiente paso con la suspensión es colocar los amortiguadores. Solo usamos los coilovers con autos de carrera, pero nos pidieron un auto con esa vibra, así que optamos por este tipo de amortiguador. Los autos de carrera no llevan suspensión hidráulica, sino helicoidal. Lo primero en lo que trabajaré será el montaje inferior del brazo de control.
Así que lo que voy a hacer es dos muecas a la pieza para que esta entre por aquí. Luego quitaré el perno y donde está el espaciador irá montado el coilover. Y casi parece que sé lo que estoy haciendo. Ya probamos la suspensión y con eso terminamos el tren delantero. Ya no necesitamos que el motor esté colocado, así que lo sacaremos y mandaremos la carrocería a pintar y los brazos a cubrir con pintura en polvo. Tim y yo sacaremos todo y estaremos un paso más cerca de terminar. Dale un poco de tensión mientras yo desmonto la transmisión. ¡Vamos, adelante! Arriba, más, más. Ahí mismo. Poca velocidad y mucho torque. ¿Puedes bajar un poco? Sí, cuesta tanto trabajo sacarlo. Será una tortura meterlo cuando esté pintado. ¿Con qué nos atascamos? Un poco más arriba. ¿De acuerdo? Atrás. Liberado. De acuerdo. Tendré que cortar el cojinete de prueba para sacarlo. De acuerdo. Esto va con todo lo demás. Todas estas piezas se van a... pintura. Recubriremos la suspensión del MGC con pintura en polvo. Mientras tanto, Juan pintará la carrocería. El color principal para la carrocería será este Brooklyn Grau, como le dicen. Es un lindo color. Vamos a empezar con un poco de plateado. Ahora, un toque de blanco. El aluminio le añade el tono metálico a la pintura. Esos pequeños brillos que se ven. Queda muy lindo. Eso le da este componente. Muy bien. Y ahora, una base mate negro carbón para que la mezcla no quede demasiado brillante. Seguimos con el azul verdoso. El nuestro será un color personalizado. La receta original indica que debo usar la mitad de lo que usé. Y el último tonalizador será el del efecto perlado. De acuerdo, todos esos colores, tonalizadores metalizados azules y blancos, nos dan este color hermoso. No puedo esperar a aplicárselo al auto. Quedará alucinante. Me considero fanático de John Cena. Como todos los que crecimos viéndolo pelear, mirando sus películas. Es un gran tipo y un gran actor. Estoy contento de poder pintarle el auto. Es una de esas oportunidades que solo se presentan una vez en la vida. Pintarle el auto a alguien tan famoso es una experiencia única, verdaderamente. Comenzaré por el interior del compartimiento del motor y la base de la carrocería. Al usar pintura metalizada, hay que prestar atención a la presión y a la distancia. Hay que atomizar la pintura, como dicen. Si te colocas demasiado cerca, dejas líneas. Para una aplicación homogénea de la pintura, hay que tomar distancia, como espolvoreando el contenido metálico de la pintura para que no se vaya al fondo. Bien, ya le dimos dos manos. Es hora de aplicarle sellador para protegerlo y para que brille.